El día de hoy realizamos exhibimos algunos deudores laborales en el estado de Puebla, que son muchos porque es tan solo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que se caracteriza por patronal, ha afectado a miles de trabajadores. Hay 37 mil expedientes en rezago, los cuales al ritmo que van saliendo o resolviendo y con el personal que existe la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el cálculo que tenemos es que aproximadamente serán unos 49 a 50 años cuando se termine el último juicio. Para entonces ya habrán muerto muchos de los afectados que exigen justicia. La solicitud al gobernador de Puebla, apelando a su sensibilidad, a diferencia del anterior gobernador, es que se haga justicia, que se empiece a hacer justicia por las personas que ya ganaron sus laudos. Los laudos son las sentencias que obtienen después de 4 años y medio, 5 en promedio, que se lleva en solucionarse una demanda laboral. ¿Ya han hablado con Biestro? ¿Qué les ha dicho el secretario de...? Bueno, el secretario de Trabajo, la verdad es que pues no realiza ningún tipo de actividad vinculada a su obligación. Él simplemente está en ese puesto como un trampolín político porque busca algún cargo, como siempre lo ha estado buscando, y perderíamos el tiempo al buscarlo a él. No soluciona absolutamente nada. Y en el caso del gobierno del estado, pues es el jefe de alguna manera de las demás dependencias, es quien debe de solucionar los casos, porque el gobierno es el principal deudor laboral, así como la Universidad Autónoma de Puebla y en algunos casos el Ayuntamiento de Puebla. Vienen personas de San Martín, Atlixco y Tehuacán, del ICATEP, que son los que se quedaron ahorita, pero también estaban algunos profesores de la Secretaría de Educación Pública que enfrentan situaciones adversas porque no les resuelven las demandas. Y también estaba, en mi caso personal, yo demandé al líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, quien incluso tiene señalamientos de acoso laboral, pero en el caso de las mujeres tiene algunos señalamientos de acoso sexual. Las personas están amenazadas para que no lo demanden, se ha enriquecido ilícitamente y incumple incluso con sus propios trabajadores y colaboradores. A los miembros que integran su comité sindical los obliga a trabajar desde las 8 de la mañana y en ocasiones a las 9 de la noche sin hacer absolutamente nada, y como vulgarmente le llaman, lamentablemente solamente cumplen tiempos nalga, o sea, los quiere tener ahí sin que hagan nada aproximadamente, digo absolutamente, y esa es la situación laboral que estamos viviendo en el estado de Puebla. El trabajador está olvidado, tiene que aguantarse, comprar sus medicamentos, les niegan la seguridad social. En el caso del municipio de Nopalucan de la Granja, no les dan ni siquiera la seguridad social, y cuando los corren ni siquiera les pagan un quinto, y es una situación que se ha generalizado. Ok, ¿y ustedes qué están abogando ahorita? Yo sé que un juicio laboral ahorita sí, lo máximo que debería de tardar, y ya te digo por experiencia, son 20 años, pero tú me dices que pueden llegar hasta 50. Sí. ¿Quién les está llevando estos casos? ¿Qué resoluciones les puede pedir al señor gobernador para que se pueda resolver inmediatamente? En el caso del ICATEP, ellos están organizados porque tienen sus propios abogados. Los de la CEPTA, cada quien tiene sus propios abogados, no hay aquí un grupo que tenga, los represente a todos, cada quien está representado por sus respectivos abogados. En mi caso, mi hermano es abogado laborista, él afortunadamente ganó mi caso, y en el caso de los amigos del ICATEP, ya incluso hay mandato, algunos han tenido que sacar amparos federales para obligar al gobierno del estado a que les restituyan en sus puestos, pero muchas veces los restituyen sin que haya una respuesta favorable, o simplemente los restituyen pero no les pagan y aumenta el tema del acoso laboral. Ok, entonces ahorita, ¿cuántos grupos son los que están ahorita organizándose con usted? El día de hoy nos organizamos nada más las quienes trabajaron para algún tipo de institución pública, ayuntamiento, gobierno del estado por medio del ICATEP, gobierno del estado por medio de la Secretaría de Educación Pública, que estaban los compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos. En mi caso es público el sindicato, y también vino una compañera que estaba acá, que ya se fue, del Ayuntamiento de Puebla. Sí, entonces ya muchos de ustedes ya tienen laudos de tipo federal. La mayoría ya hay laudos. Entonces acá nos vamos ya a la cuestión del desacato por parte de las autoridades. Aquí ya hay desacato, porque incluso al gobernador Sergio Salomón Céspedes, el 22 de julio le mandaron una solicitud por parte de la
Judicatura Federal para que le pagara a un trabajador que ingresó al gobierno del estado en 1976, lo corren durante el morenovallismo en 2015, gana su laudo, su demanda y su sentencia en el 2020, lo reinstalan por este mandato judicial, pero no le pagan ni los salarios caídos porque lo despidieron del 2015 al 2020 o 21, y ha trabajado durante 2 años en la Secretaría de Gobernación sin que le paguen una sola quincena. Precisamente un funcionario que es el director jurídico de la Secretaría de Gobernación, Jesús Arrona, le dijo que para que aprenda a no demandar al gobierno no le iban a pagar, y efectivamente no le han pagado ni un solo quinto. Ok, entonces acá el mismo gobierno no está cumpliendo con estas cuestiones de demanda laboral. El gobierno es el principal deudor laboral. Ok. Pues muchas gracias, y vamos a seguir pendiente de todas sus actividades. Muchas gracias a ti y a ustedes. Hasta luego.